Y resulta que tenía una familia de ardillas viviendo en mi cabeza. Mira, Pedro, tener cosas en la cabeza es una mierda. Yo normalmente tengo resaca. Resulta que las ardillas eran héteros y por eso estaban todo el día riñendo. Porque como... ¡Silencio, camaradas! ¡Que voy a hablar yo! Y me gusta escucharme. ¡Hombre, Wyoming! ¡Wyoming! Llegas tarde, cariño. ¡Bienvenidos a la reunión! ¡Progres independientes juntaos para orientar a la sociedad! Sí, señor. ¡Pijos! Pero, Mariscal, ¿se puede saber qué haces? ¿Qué? Ah, he inventado un nuevo diseño. Soy un artista. ¿Pero qué artista, carajo? Si eso es la marca de mi copa en el posavaso. Coño, pues entonces el artista es tu copa, ¿no? Okay. ¡Silencio! ¡Un poco de concentración! Nos hemos reunido para mostrar nuestro apoyo incondicional al derecho a decidir de los catalanes. Lo que hay que hacer para que a uno le sigan considerando progre. Yo soy gay. Haga lo que haga, soy progre, o sea que... ¡Bueno, venga, silencio! ¿Alguien tiene alguna propuesta para apoyar el referéndum? Yo apunto. ¡Venga, Mariscal! ¡Ponte a apuntar a la pizarra! ¡Bravo! ¡Venga, Pedro! ¡Arranca! A ver, yo, si queréis, en los Goya puedo hacer un discurso del rollo no a la guerra, de esos en los que hablamos a la gente como si fueran idiotas, con todo mi respeto a la gente. ¡Me parece estupendo! ¡Venga, apunta, Mariscal! Bueno, espera, mejor no. Ahora me he acordado que tengo un juanete, no puedo estar mucho rato de pie, perdona. Bueno, pues, a ver, yo podría escribir un poema así como «Apoya la independencia, mamarracho, que de la península solo son un cacho». ¡Ja! ¡Este tío es un campeón! ¡Mierda! No voy a poder hacer eso de la poesía. ¿Y eso? No, es que no tengo bolis en casa. Tengo que ir a comprar, pero no veo nunca el momento. Pues qué pena, macho. Con las ganas que teníamos todos de apoyar el referendo. Y no hay manera. Oye, que también te voy a decir una cosa. ¿Qué tiene de malo España? Ahí le has dado, maricón. Pero si somos un país de intelectuales, de músicos, de poetas. Somos un país de libertad, de buena comida, de arte y con jamón. ¿Pero por qué se quieren ir? Porque les manipula la derecha catalana. Los tienen engañados. ¡Viva nosotros! ¡Bravo! ¡Cojones! ¡Bravo, bravo, bravo, coño! Bravo. Bravo. Señores, yo si no os importa me piro de gira para América. Que aquí no tienen ni idea de música, vamos. Uy, pues espérame que voy contigo. Me voy para Hollywood a ver si me dan trabajo. Que aquí solo hay desagradecidos y envidiosos. Adiós. ¿Lo veis, Mariscal? Fuga de cerebros. Culpa del puto capitalismo. Capitalismo, capitalismo. Te lo compro por 50.000 euros. 60.000 y es tuyo.